Cuentas Mod y Xbox Mod, las mejores cuentas chetadas. Simplemente ve abajo a la descripción de este video y pregunta por los precios. ¡Boom! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Zulublalar y hoy les traigo un video más de GTA Online. Y bueno, en esta ocasión les traigo un bugueo, la verdad es que está muy muy bueno. Es de cómo obtener los pantalones de los conjuntos de carreras. Y bueno, para poder hacer este truco necesitaremos la ayuda de un amigo, que en este caso es Tanametrix, que le agradezco mucho y le mando un fuerte saludo por estar aquí ayudándome bastante, bastante con estos videos. Y bueno, lo primero que hará nuestro amigo es colocarse lo que viene siendo un conjunto de la sociedad VIP, que sería este de Playboy, ¿ok? Va a tener que ser VIP. Ya que se haya colocado ese conjunto, nosotros nos vamos a colocar otro conjunto, que serían los conjuntos de carrera. Yo me voy a colocar este color de color rojo, y lo que vamos a hacer a continuación es aceptar la invitación de nuestro amigo. En cuanto lo aceptemos, ¡boom!, nos va a poner este conjunto. Entonces lo que tendrá que hacer nuestro amigo es darle a la derecha una vuelta completa hasta la opción que dice ninguno, ¿ok? Ahí llega mi amigo ninguno, regresa hacia la izquierda uno solo y vuelve a ninguno otra vez, y esto hará que se buguee con el conjunto de esta manera. Nos vamos a ir nosotros mientras a lo que viene siendo a estilo, a accesorios, y vamos a ir directamente hacia los relojes y le vamos a mover a la derecha. Una vez que hayamos movido a la derecha, nuestro amigo volverá a mover también a la derecha los conjuntos una vez más hasta llegar otra vez a ninguno, ¿ok? Pero en esta ocasión, cuando llegue a ninguno, se nos va a buguear y nos va a volver a poner el conjunto de carreras de esta manera, ¿ok? Ya que estemos así, vamos a ir directamente a las opciones de los guantes. Vamos a mover una sola vez hacia la izquierda y vamos a subir a los relojes y vamos a mover una sola vez a la derecha. Entonces lo que haremos a continuación es mover una sola vez de nuevo a la derecha, y esto hará que se nos bugueen los brazos y tendremos lo que viene siendo brazos invisibles con este conjunto, que la verdad, bueno, con este pantalón de carreras, que la verdad se ve bastante, bastante bien. Lo único que restaría pues es salirnos de la sociedad VIP y guardar este conjunto en algún espacio para que ya se nos quede definitivamente, ¿ok? Y bueno amigos, aquí les dejo el truco. Realmente es muy sencillo y muy fácil de hacer. Si ustedes no lo entendieron, pues repitan el video, denle para atrás y váyanlo haciendo paso por paso, pero realmente es muy muy sencillo y muy fácil de hacer. Y bueno, quiero agradecer a Nametrix que me estuvo ayudando con este video y con algunos más que van a estar viendo en el canal. Y bueno, pues por mi parte es todo. Yo sin más me despido. Yo soy Soluble Alarm y nos veremos en el sexy futuro.